Buenas noches a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, Alario 1987. Espero que hayáis disfrutado de esa música de inicio que hemos puesto ahí, como siempre, para teneros un poquito entretenidos y no haceros esperar así porque sí. Pues nada, chicos, como podéis ver en sala, estáis viendo ya, hemos llegado a la tercera carrera de este Grand Slam. Tremendo el campeonato, cómo va, cómo se ajustan estas cosas, impresionante, ya os lo digo. Así que chicos, como podéis ver y os he dicho en pantalla, tenemos los ajustes de sala. Son neumáticos por 4, combustible por 3, como siempre esa clasificación de 10 minutos, carrera de 40 minutos con este pedazo de coche, Subaru WRX STI Isla de Man. Time Attack Car del 2016 con un peso de 1140 kilos y una potencia de 587 caballos. En lo que vamos a tener, como siempre, los compuestos, los 4, el extra blando, el medio y el duro. Recordad que, como norma, tienen obligatorio el compuesto duro y luego hay que usar 3 compuestos diferentes, ¿vale? Ahora, como siempre, os voy a poner el pequeño vídeo de presentación que está tremendo, así que un momentito os lo pongo, disfrutar que es minutito y medio y vamos con la presentación de los pilotos que tenemos hoy en pista. We'll be right back.
Bueno, espero que hayáis disfrutado de esa pedazo de intro presentación que tenemos en este campeonato, el Grand Slam, curradísimo por parte de la organización, sea impresionante. Vale, ahora podéis ver ahí en pantalla lo que es la clasificación general, ¿vale? Clasificación general apretadísima en ciertas partes de ella. Como podéis ver ahora mismo y tras esa segunda jornada que tuvimos en Fuji, la escudería Black Thor Racing Team sigue en esa primera posición con 57 puntos. En segunda posición tenemos a los pilotos de Energy SGO, 39 puntos para ellos. Tercera posición son para los Salamanca Team Sport, 36 puntos. Cuarta posición para los pilotos de TERT, Turbo Sport Racing Team, 34 puntazos para ellos, muy cerquita de esa tercera posición. Quinta posición es para los chicos de Redzone Racing Team, con 30 puntos. Sexta posición para los Team Dragon Motor Sport, 29 puntos. Séptima para Abu Tarda EA Sports, 28 puntos. Octava posición para Vicio Jet Sport, 22 puntos. Novena para Rayo Raciense, 21 puntos. Décima posición para los pilotos de Top Class Competición, 19 puntos. Décimo primera posición para Unity eSport, 18 puntos. 12, decimosegunda posición para Hispania Sim Racers, con 17 puntazos. Décimo tercera para Fabada Racing Team, 6 puntos para ellos. Y decimocuarta y última posición para Motor Friends Racing. No es menos importante esta posición. Y vamos, esos chicos de MFR que seguro que dan guerra hoy con 5 puntos. Bueno, vamos a pasar a una de las cosas que más me gusta a mí, que es presentación coche por coche en estos 7 minutos. Y enseguida estoy con vosotros en el chat antes de que empiece clasificación. Pues vamos a ello. Con el doble cero tenemos a los chicos de Team Dragon Motor Sport y hoy su piloto en esta sala de las 10 va a ser TDM Kike 1704. Bueno, vamos a ver estos chicos, ¿eh? ¿Qué tal se les da hoy los chicos, los dragones? Nos vamos con Abu Tarda EA Sports con ese 0-1, los actuales campeones perdón que se me va. De la edición anterior, ahí tenemos y hoy su piloto va a ser Abu Sin. Sí, señor. Vamos, vamos con esos terceros pilotos. Los pilotos de Unity que se perdieron esa primera jornada, pero ojito porque en la jornada anterior hicieron dos terceros puestos y mucho ojo con estos pilotos que tienen un nivelazo. Y hoy el responsable en esta sala de representarles va a ser Unity Rodrim 03. Ojito con este piloto, ¿eh? Ya os lo digo. Seguimos. Nos vamos con los chicos de Redzone, que hoy su piloto va a ser Joseph Melian 88, con eso es número 11. Bueno, no hemos dicho antes que Unity lleva el número 10. Seguimos. Nos vamos con los líderes de la clasificación, la escudería Black Thor Racing Team. Qué menudo inicio han tenido. Sí, señor, muy buen trabajo por parte de sus chicos. En la que hoy va a representar el piloto Aitor MP. Así que vamos a ver con ese número 12 qué tal se les da hoy. Nos vamos. Con el número 13, los chicos de TERT, de Turbo Sport Racing Team. TERT Potoma 12 va a ser su piloto hoy en pista. Que muy callados están los que le animan. Así que vamos, chicos, hay que animar a todos. Vamos, vamos, está muy callado ese chat hoy. Esto no me gusta, ¿eh? Vamos. Con el número 17 tenemos a los chicos de Hispania Sim Racer. Ahí está, que hoy su piloto va a ser Crow Shadow. Nos vamos con el 22. Aquí tenemos el número 22, los chicos de Motor Friend Racing, y hoy su piloto va a ser Alex88. Vamos a ver qué tal se le da la carrera.
con el número 23, los chicos de Top Class Competición, en el que hoy les va a representar Monty. Vamos, vamos, seguimos. Seguimos con esta pequeña presentación. Hoy, los chicos de Salamanca, esperad porque ha habido un cambio de última hora, les iba a representar Machado y me parece que ha entrado, sí, Morafrades 32. Ahí pone Machado, pero al final ha entrado su piloto reserva, Morafrades 32. Seguimos con ese número 25. Aquí tenemos a los chicos de Vicio GT con ese número 33, en el que hoy les va a representar Chiqui 05. Vale, como podéis ver aquí, no hay piloto representado arriba, ¿vale? No pone ningún piloto porque hoy no van a estar presentes en la sala de las 10. Sí que van a estar en la sala de las 11, ¿vale? Pero hoy no tienen piloto representándolos en la sala de los 10. Pero también hemos querido, como participantes, ponerles su coche ahí porque también tienen derecho con ese número 34. Nos vamos con los chicos de Fabada Racing Team, con ese número picante, el 69. Y hoy su piloto va a ser Merenguay también, que ha entrado ahí de última hora. Así que vamos, ese piloto reserva, que seguro que tiene un nivelazo, como lo pueden tener el resto de su escudería. Y nos vamos con los últimos, y los chicos de Energy SGO. Vamos, esos chicos Energy, que se note en el chat también. Vamos, que tenéis que animar hoy a Jaime. Ahí tenéis el piloto. Va a ser Jaime, sí señor. Y ahí está David Suco ya derrochando bits. Vamos, qué grande que soy, sí señor. Vamos, vamos. Con ese número 84, como hemos dicho, el piloto Jaime. Así que nada, chicos, vamos a pasar al directo principal, que nos quedan 3 minutitos. Y ahora mismo, vale, dejamos ahí. Nos quedamos en el principio, porque están haciendo todavía esas pruebas de conexión, pero no vamos a entrar a ello, simplemente nos quedamos en este menú. Y yo ahora me cojo y me voy al directo vuestro, porque ya puedo verlo tranquilamente. Y bueno, muchísimas gracias a esos 39 espectadores que tenemos ahora mismo y a todos los que habéis pasado y estáis por pasar en el chat. Muchísimas gracias. Ese Tirfit, muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Vamos, vamos, vamos sumando. Vamos sumando. Sé que ha habido también por ahí a mucha gente que habéis dado follow al canal. Se agradece muchísimo, ya os lo digo. Así que muchas, muchas gracias. Vamos, vamos. A ver, Pezeldrán GT. Eso es, vamos, vamos. Ay, Aurcaen, Alario Presidente dice, sí. Pues ponerme su sueldo. Verás, verás. Buenas noches, Loki Manu, ese Over, vamos a ver quién hay más por aquí. Sí, señor, el Pollito Goiser, un grande de los grandes. Tenemos también a Guate Turbo, grandísimo. Sí, señor, ese Yancha, qué grande, qué pasa, tío, ¿cómo estás? Vamos ahí, que nos dice, vamos, buenas noches, figura, y buenas noches al chat, sí, señor. Vamos, Domingo Cuneta, ese Chispi, si es que estáis todos por aquí ya, si es que os gusta el jaleo, vamos, Guate, sí señor, no me podía faltar ese Guate Turbo, Nico GT80 que tenemos por ahí, hombre, cómo no, mi Archiripu, que tampoco me falla ni una, bueno, Davisuko ya es un nivel superior, sí señor, qué grande ese Davisuko, que ha tirado ya por la casa, por la ventana con esos 100 bits, vamos, vamos, ¿quién más tenemos por aquí? Overtake, que creo que ya lo he dicho. Tenemos ese grande Fuerna, sí señor. Vamos Edu Matera, también tenemos Fuerna, que le hemos dicho ya, y está con los pollitos jugando. Y bueno, esa Jessica, muchas gracias y gracias por ese follow que he visto antes. Bienvenida al canal, grandísima. Vamos, vamos. Ahí tenemos a uno de Potoma. Y espérate, porque hemos tenido suscripción de Aurkaen 2 meses ya en mi canal. ¡Qué grande! Ahí está, suscripciones de 2 meses. Eres grandísimo, Olcaen. Otro de los fieles al canal. ¡Qué grandes sois! ¿Cómo me hacéis disfrutar? ¿Vale? Porque yo sé que luego me habláis y me decís, hostia, qué guapa la retransmisión, cómo me ha gustado, qué tal. Pero realmente, chicos, el que disfruta soy yo. Ya os lo digo.
Una verdadera pasada lo que disfruto yo con vosotros. Esto es increíble. Es increíble. Así que chicos, buenas noches Gonzalo. Y dice suerte a los pilotos. Gonzalo, el Carte 2. Toma ya. Así que... Y como dice, sí Gonzalo, todos darle a seguir al pollito Goiser. Chicos, ahí lo tenéis. No cuesta nada darle y darle a seguir a su canal, que es un figura. Es un verdadero figura, ¿eh? Es increíble, ya os lo digo. Es un tío de la hostia, siempre me ayuda muchísimo y es un crack. Ahí tenemos a Saktalek, otro de mis suscriptores al canal, que también tiene ahí. Es que es un grande también, sí señor, y mi compañero de escudería. Vamos, muchísimas gracias por ese pedazo de follow, Gonzalo. ¡Qué grande, sí señor! ¡Grandísimo! Eso es, vamos. El pollito apunta alto, altísimo, Olcaen. Apunta altísimo, ya os lo digo. Altísimo. Así que, sí, ahí está, vamos, vamos. Lo que voy a hacer, voy a quitarlo de las... voy a quitar, sí. Lo que me esté dando al que le den a un follow y demás, porque quiero que nos centremos en la carrera, chicos. Quiero que nos centremos en la carrera. Así que, vamos. A ver, por aquí... Esperar, porque yo quiero aquí. Alex Box, desconectado. Ahí, ahí, ese chimo. ¡Vamos, vamos! Y bueno, han cambiado ya los ajustes y están a puntito de comenzar lo que es clasificación. 10 minutos y luego 50 de carrera, chicos. Así que ya sabéis, quiero que me digáis quién creéis que va a hacer hoy la pole position en este circuito increíble. Faltan 3 escuderías. Ahora mismo solo tenemos a 11 pilotos en sala. Vamos a ver, porque vamos a hacer recuento. ¡Ese Yancha! ¡Qué grande! ¡Sí señor! Muchísimas gracias por esa pedazo de suscripción. ¡Qué grande Yancha! Muchísimas gracias. Y bueno, ya llevamos 2 hoy. ¿No hay 2 sin 3? Vamos, vamos. Domingo Cuneta tiene que agregar a... Tiene que agregar a Joseba. Tiene que agregar a Joseba. Pues nos van a faltar... A ver qué nos dice Nico por ahí. Energy SGO. Vamos, vamos. Bueno, seguimos. A ver, por aquí... Sí, Yancha. O sea, un circuito complicadísimo. Así que nada, empiezan esos 10 minutos de clasificación. Y bueno, chicos, al lío y al toro. ¡Vamos, vamos! Bueno, el piloto de Ter ha salido como un avión de primeras y ha dicho... ¡Epa! Que yo salgo ya, que no me quiero encontrar ni tráfico, ni me quiero encontrar nada de nada. Así que ha salido ya como un avión y ha dicho... ¡Vamos para allá! Segunda posición para Chiqui, que ha salido ahí el piloto de Vicio, que tendrá unas ganas locas también. Vamos ahí el piloto de Redson, Josep Melian. Ahí vamos a ver, porque ahora mismo un poquito de tráfico ahí también. Crow Shadow, Aitor MP, Mora Frades, que ha sido piloto así de última hora. Jaime de Energy, ahí le tenemos, SGO Jaime. Monty de Top Class. Novena ahí de momento para Rodrim. Décima para Sin, el piloto de Abutarda. Décimo primera, que ahí le tenemos, que va en tercera cortando el coche. Al piloto de Motor Friends, ahí está Alex88. Y el décimo segunda de momento, Kike, el piloto de Team Dragon. Vale, pues estamos viendo que Monty va para adentro con ese compuesto duro. Buenas noches, Alberto Ventura. Vamos, vamos. Buenas noches de Black Shadow, grandísimo. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bueno, pues vamos a centrarnos ya. 8 minutos nos quedan por delante. Así que vamos, que esto tenemos que disfrutarlo. Disfrutar, porque esto es una pasada. Buenas noches, Litus. Muchas gracias por pasarte. Y ahí vamos, ayuda a sus compañeros de Energy SGO. Recordad pasarle el enlace a todos vuestros compañeros de escudería, que estén todos aquí dándolo todo. ¡Vamos, vamos! Buenas noches, Diego Mejías.
Dice ahí, dale, Josep. Vamos, vamos. Bueno, ahora va a ser el paso por meta, que está entrando ya en esta última curva, el primer tiempo cronometrado del piloto de Ter. Buenas noches, Cajaboy. ¿Qué pasa, tío? Grande, grande. vamos, aquí, como decíamos, ese primer tiempo de momento se lo lleva en un tiempo de 1:13.545 el piloto de Vicio. Vaya tiempazo para empezar. Sí, señor, con depósito lleno. Compuesto, estará hablando para él. Segunda posición para Potoma 12 con un tiempo de 1:14.182. Tercera para Josep Melian 88, un tiempo de 1:14.650. Cuarta posición para Hitor MP 1:14.707. Empezamos a ver por ahí las primeras salidas. Vamos. Quinta posición para el piloto de Unity Rodrim 03, 1:15.000, lo ha clavado. Sexta posición para Mora Frades. Uf, qué salida de pista van. Los pilotos ahora van buscando el límite. Claro, lógicamente, cuidado con esas entradas en pista. El piloto Salamanca. Séptima posición para Crowsado, el piloto Hispania. Ahí está, 1:15.701. Octava para Alex, 88. 1:16.724. Novena para el piloto Energy, SGO Jaime. Ahí le tenemos con un tiempo de 1:17.166. Monty. Bueno, vamos a empezar que se estabilice un poco. Ahí tenemos a Agusín y a Quique. A ver qué nos dice Guante Turbo. ¿Veremos algún 12 en tiempo de vuelta? Uf. Pues va a estar complicado, Complicado. Eso va a estar complicadito. Pero bueno, vamos a estar viendo aquí las cosas. Vamos a estar viendo las cosas. Madre mía. Uf. Vamos a seguir, vamos a seguir. De momento, ese tiempo de Chiqui, impresionante, 1:13.545 para empezar. Buenas noches, ahí está Rebo. ¿Qué pasa, grandísimo? Buenas noches, Oscar. Muchas gracias a todos por pasaros por el canal. Y vamos a petarlo esta noche. Bueno, de momento, segunda posición para el piloto Ter, con ese 1:14.182. En tercera posición se ha metido el piloto de Energy, con 1:14.507. Cuarta posición para el piloto de Redson, Josep Melian. Quinta posición para Monty, el piloto Top Class, 1:14.665. Buenas noches, Duende, vamos. Buenas, muchas gracias por pasarte, grande. Sexta posición para Hitor MP. Vamos a ver qué tiempo hace ahora en ese paso por meta. Vamos a ver si mejora su tiempo o no. No, empeora medio segundo su tiempo. Séptima posición ahora mismo para el piloto de Unity, que va para adentro a quitarse ese extra blando ya usado y a meter nuevo para hacer vuelta. Seguimos, seguimos. Vamos a ver qué nos dice Over. Pole en... Va a decir, mira, nos dice 1:12.8. Sí, pero ¿quién la va a hacer, Over? Vamos, vamos. Bueno, chicos, venga a empezar a mojaros, que solo nos quedan 4 minutos de clasificación. Y quiero saber quién creéis que va a hacer esta pole tan complicada en el circuito de Willows Sprint. Vamos, vamos. Décima posición, ahí el piloto de Abu Tarda, que lo va dando todo. Fijaros cómo ha recortado pista ahí. De momento con un tiempo de 1:15.485. Décimo primera posición para Crow Shadow con 1:15.701. Y décimo segunda posición para Quique. Ahí le tenemos, Quique 1704 de Team Dragon. Seguimos, a ver qué nos dice. La pole nos dice que va a ser de Black Shadow para Aitor en 1:13.000. ¡Hala, Litus! Te habrás quedado a gusto, ¿no? Te habrás quedado a gusto. Dice... Litus nos dice, yo digo que se lleva la pole el más rápido. Juana nos dice, que chiqui, vamos, vamos, mojarse, vamos, vamos. Venga, vamos, chicos. Como decíamos, primera posición de momento que viene bajando. Madre mía, qué piloto hoy tenemos en pista de Vicio GT. 1:13.278 a falta de 3 minutos. Segunda posición y a casi más de casi un segundo. Tenemos al piloto Ter, Potoma 12, que ha hecho ese 1:14.1 en esa segunda vuelta. Tercera posición para el piloto de Motor Friends, Alex 88, un tiempo de 1:14.297.
Ese Natoli, buenas noches. Vamos, vamos. Cuarta posición para Joseph Melian, el piloto Redson, con 1.14.450. Quinta posición para Jaime, el piloto Energy, con 1.14.507. Sexta posición para Monty. Ahí está el piloto de Top Class. Vamos a ver. Aquí seguimos. Séptima posición para el piloto de Black Tor Racing Team. 1.14.707, su mejor tiempo. Aquí seguimos. Octava posición, qué cara se va a pagar hoy la carrera. Va a ser un carrerón, ya lo decíamos. Madre mía. Ahí está, vamos, vamos, vamos. La novena es para Rodri, el piloto de Unity. Qué bonita la cámara. Qué bonita la cámara. Cómo vamos a disfrutar hoy de estas cámaras. Va a ser una verdadera pasada, chicos. Va a ser una burrada, ya os lo digo. Qué carrera nos espera. Qué carrera nos espera, chicos. Madre mía, yo estoy deseando que empiece la carrera. Estaba deseando clasificación, pero es que la carrera va a ser, la carrera va a ser lo que no está escrito. Décima posición para Crow Shadow. Décimo primera para Mora Frades. Y décimo segunda para Quique. A falta de 1 minuto y 17 segundos. Madre mía. Y como nos dice Guate, carrerón de concentración. Como te salgas de muerte. Bueno, como implante este ritmo, Chiqui, me parece que va a hacer en la salida un hasta luego y ya os veré en la meta, ¿eh? Segunda posición sigue igual, el piloto de Dirt, Potoma 12. Ahí tenemos, madre mía. Pues Sober, ahora mismo irán todos con extra blando buscando ese tiempo máximo. Así que vamos a ver, porque Potoma ha bajado su tiempo. Ojito que también Aitor MP se ha metido en tercera posición. Buenas noches, Jecaster. Muchas gracias por pasarte. Grande. Que me voy. Tercera posición para Aitor MP. 1.14.126. Sí, señor, que ha sido un cambio de última hora, que no ha podido correr el piloto que había a esta hora y ha entrado de suplente. Y ahí está, a darle caña. Vamos, vamos. Como decíamos, buenas noches, Ezio Rubins. Vamos. Seguimos. Cuarta posición para Alex. Quinta para Josep Melian. Sexta para Jaime. Séptima para Monty. Octava para Rodrin. Novena para Sin. Décima Crow Shadow. Décimo primera Mora Frades. Y décimo segunda para Quique. Madre mía, qué carrera nos espera. Esto va a ser la hostia. A ver qué nos dice Yancha. Sacad las escobas, que la falta se llenará de arenilla esta noche. Ya te digo, van a tener en las paradas en boxes, van a tener que sacar los mecánicos más piedras de los frenos. Tremendo. Chiqui lo viene apretando todo. Vamos a ver, porque va a ser su última vuelta ya y va a terminar la clasificación para él. Segunda posición de momento va a ser Potoma 12, que también ya ha terminado clasificación. Para Aitor también. Alex sí que viene todavía en vuelta. Vamos a ver si mejora. Lo que pasa es que se va a encontrar con muchísimo tráfico. Madre mía. Esto se va a encontrar muchísimo, muchísimo tráfico. Vamos, vamos. Va a ser, pues, tercera posición. Le quita por nada la tercera posición a Aitor MP. Así que, chicos, aquí tenemos la salida. Esto empieza ya. ¡Qué espectáculo! ¡Cómo nos vamos a divertir! Ya te digo, Guate, muy buena posición de Ter en un circuito tan complicado. Litus dice, vamos, Jaime, paso a paso. Vamos, chicos, darle ánimo a vuestros pilotos, porque es lo que necesitan. Es lo que necesitan. Va a ser una... va a ser una carrera muy complicada. Vamos a ponérnoslas. Aquí están, en estas posiciones. Ahí está el piloto. Madre mía, qué protagonismo. Energy SGO. Y esto está que arranca, ¿eh? Esto está que arranca. Vamos, vamos, vamos. Arranca la carrera. Vamos corriendo para no perdernos nada. Vamos a ver, porque Chiqui ha salido muy bien. Potoma 12 por el interior. Perfecto. Tercera posición para Alex. Cuarta para Aitor MP, que se protege ahí de Joseph Melian. Vamos, esa posición, esa quinta posición. Sexta posición para Jaime. Séptima para... y el piloto de Unity, Rodri. Octava para Monty. Novena para Crow Shadow. Décima para Sin.
décimo primera Morafrades y décimo segunda para Quique. Nos vamos con cabeza de carrera porque esto va a ser una verdadera locura. Vamos a hacer un pequeño repaso con qué compuestos ha salido cada uno. Vamos, volvemos que Chiqui del equipo Vicio ha salido con extra blando. Tenemos a Potoma que ha salido tras su persecución con ese compuesto blando. Tercera posición tenemos al piloto de Motor Friends que ha salido con compuesto blando también. En cuarta posición tenemos al piloto de BRT, Aitor MP, con compuesto blando. Muy pegadito vamos a quedarnos con ello porque vamos a ver cómo salga mejor de esta curva. Puede ser que lo intente, madre mía, por el interior. Espérate que también vienen por detrás el piloto de Energy apretando muchísimo. Y ojito que ha pasado ahí, madre mía. Vamos a ver porque ahí ya empieza el baile de pilotos. Ya empieza el baile. Aitor recupera esa tercera posición ahora mismo. Vamos a ver esa repetición, porque no es para menos. Vamos a ver ahí, salen los dos muy emparejados y claro, hace perder un poquito el coche, lo que le hace perder esa pequeña salida de muy bien. Así que, ojito, que ya se coloca el piloto de BRT en tercera posición. Bueno, vamos a hacer un repaso. En cuarta posición ahora mismo tenemos a Josep Melian. Y ojito, que pelea tenemos aquí, madre mía, por el interior. Madre mía, esto nos va a traer mucha cola. Que fijaros, aquí tenemos cuatro pilotos muy cerquitas unos de otros. Increíble, increíble esta pelea. Vamos a seguir con el recuento y cómo van. Vamos a seguir cómo van. Josep Melian en cuarta posición con compuesto blando. Quinta posición para el piloto de Motor Friends. Ahí tenemos a Alex 88 con ese compuesto blando. Sexta posición ahora mismo para el piloto de Energy, Jaime. Ahí está con compuesto blando también para él. Séptima posición para Rodri, el piloto de Unity, con compuesto extra blando. Espérate, porque madre mía, hemos tenido por ahí algún incidente de carrera. El piloto de Monty, de Top Class Competición, compuesto duro. Ojito a la estrategia que va a tener este piloto. Décima posición para Morafrades. Décimo primera para Crossado. Y décimo segunda para Quique. Nos vamos con cabeza de carrera. Madre mía, alguien va a box y nos dice Litus. Vamos, él está tirando chiquilla, mostrando su nivel que ha tenido en esa clasificación. Con el extra blando saliendo muy fuerte desde el principio. Así que vamos a seguir. Segunda posición para Potoma, que de momento menuda carrera está haciendo. Ha hecho una clasificación espectacular y ahora sigue dándolo todo. Tercera posición para el piloto de BRT, Aitor MP, también con ese compuesto blando. Vamos a ver qué transcurso de carrera tienen aquí, porque tiene a 2,2 ahora mismo al piloto de Energy ya en cuarta posición. Madre mía, buenas noches Jesús Campo Chucky, que dice vamos Unity, Rodri Fulgas, todos a una. Vamos, vamos, ahí Litus como apoya, vamos Jaime, enorme. Tenemos también ya a Reo, sí señor, vamos Unity, Rodri, Fulgas, vamos. Bueno, seguimos que me voy. En quinta posición tenemos a Josep Melian con ese compuesto blando, muy cerquita del piloto de Energy en esa cuarta posición ahora mismo ya. Ojito con estas cosas y vamos a seguir. Sexta posición para Rodri, cuando solo hemos pasado 5 minutos, no llega, madre mía lo que nos espera. Sexta posición para Rodri, y ahí, madre mía, qué cerquita van uno del otro. Ojito porque parece que haya, madre mía, la sensación de que hay un poquito bug ahí en sala. No sé yo, me ha parecido, de verdad. Sí, parece que el piloto Unity va con un poquito de lag. No sé, a ver, esperemos que todo funcione bien. No quiero decirlo muy alto, pero bueno, seguimos. Séptima posición para el piloto de Motor Friends, Alex 88. En séptima, mira, antes hablo, antes pasa, ¿lo veis? Le estaba viendo con muchos saltos al piloto de Unity. Y correcto, le ha fallado la conexión y le ha echado de sala. Una pena, una pena. Me cago en esto. Estas son las cosas que más rabia me da, porque un piloto se prepara la carrera y luego pasan estas cosas. Joder, esto ya os digo, me da una rabia. Me da una rabia porque los chicos no pudieron participar en esa primera carrera. Hicieron una carrera, dos carreras espectaculares con esas dos terceras plazas, o sea, tremendas. Pero bueno, son cosas que pasan y bueno, ya cogerán con más ganas. Vamos a ver, porque aquí tenemos, vamos a ver el piloto de Hispania sobre el de Salamanca, peleando por esa novena posición. Vamos a ver, porque al final ha conseguido el piloto Salamanca esa posición.
Vamos a ver, ahora pondremos esa repetición, porque madre mía, qué pasada, madre mía. Vamos, vamos, vamos. Rebo, que es una pena, ¿eh? Es una pena porque, tío, no pudisteis estar en la primera. Y es una pena, y más por estas cosas. Pero bueno, ya te digo, suerte en la siguiente y vamos al lío. Ahí tenéis cómo por el exterior, fijaros, un poquito chapa chapa entre ellos. Y luego el piloto Salamanca ha protegido muy bien ese interior de nuevo. Bueno chicos, nos vamos a ver, hacer un repaso desde la primera posición en la que Chiqui está imparable. O sea, está imparable, fijaros, 4 segundos sobre el segundo perseguidor, que es Potoma. Ahí le tenemos con ese compuesto blando, ese número 13, el piloto de Tert. Ahí están. A menos, bueno, a un segundo tiene en tercera posición Aitor MP con ese compuesto blando. Ojito que aquí va a haber pelea entre estos dos pilotos. Madre mía, qué espectáculo nos espera, qué circuito, qué combinación, chicos. Esto es la combinación perfecta. Willows Sprint, estos pilotos y vosotros en el chat. Sois impresionantes. Vamos, vamos, vamos. Bueno, en cuarta posición, a 4 segundos del podio, ahora mismo tenemos a Jaime, el piloto de Energy, que poco a poco está tirando y está haciendo muy buena recuperación de puestos. Ojito, ¿eh? Ahí está, buenas noches, Huawei. Vamos, ese Nico que dice Energy SGO, vamos, Jaime. En quinta posición tenemos al piloto de Redson, Josep Melian, 88. Ahí estamos. En sexta tenemos al piloto de Abutarda, Asin. Ahí está, que ya ve por el retrovisor cómo viene Alex. En séptima, ojito con esto. Uy, espérate, porque hemos tenido algo. Potoma se pone primero. Segunda posición para Aitor y tercera para Chiqui. Vamos a ver si podemos verlo, porque no sé qué ha pasado. Sí, lo tenemos. A ver, esperad, vamos un poquito para atrás, porque sí que vamos a poder verlo. A ver qué le ha pasado. A ver qué le ha pasado a Chiqui. En la dichosa última curva se ha colado y ha tenido una suerte. Ha tenido una suerte. Este chico está entrenando esas salidas de pista, Madre mía, ahí lo tienes, Guate. Ay, madre mía, qué salto. Ha entrado a pista a punto de llevarse a Potoma. Madre mía, qué salto ha pegado en pista. Al menos no ha hecho daños. Y ojito, ojito, Así que ahora vamos a ver, porque en primera posición tenemos a Potoma 12, en segunda al piloto de BRT, Aitor MP, perseguido ahora mismo. Recordad que Chiqui va con compuesto extra blando y ¡fua! Esto va a ser una locura, porque claro, se nota la diferencia de un compuesto al otro. Se nota, vamos a ver, porque empieza el ataque de Chiqui sobre Aitor, empieza el ataque. Ya te digo, Yancha, madre mía, menudo saliendo del Dakar. Ojito. Y vamos a ver aquí, están entrando en la última curva, que Jaime estará diciendo, madre mía, qué suerte he tenido, porque me podía haber entrado a boxes. Vamos a ponernos en la cámara onboard, ahí tenéis, para que veáis también lo cerca que se ponen los pilotos durante las frenadas. Ojito, también es que es eso. A ver, a ver, a ver, ponemos desde aquí, miramos, fijar cómo trabaja ese alerón con lo del DRS. Es una verdadera pasada, chicos. Es una verdadera pasada. Muchas gracias por ese pedazo de follow, Naipe, vamos, vamos, vamos. Muchísimas gracias, seguimos sumando. Sí, sí, Juanan, se ha salido en la curva fatídica. Esa curva, madre mía, es impresionante. Pero fijaros qué presión, Estamos aquí, nosotros tan a gusto. Y fijaros ellos, ahí como están. Muchas gracias por ese pedazo de follow, Manurro151. Vamos, vamos, vamos. Bueno, seguimos. Vamos a poner la cámara exterior, que es una verdadera pasada. Vamos a quedarnos un poquito y ya enseguida nos vamos a las plazas de abajo. Vamos a ver por qué ahora tiene que defenderse con uñas y dientes el piloto de BRT. Entran otra vez aquí en este último. Es que estas dos últimas curvas son mortales, son mortales. La curva de la nuña, la niña de la curva murió ahí, nos dice Yancha. Bueno, seguimos, vamos a ir para atrás. Bueno, decíamos, primera posición para Potoma 12, segunda posición para Aitor MP. Vamos a tirar de casquito, que todavía no hemos hecho. Vamos a ponérselo a mis amigos de TER. Ahí tenemos, sí señor. Segunda para Aitor MP. Tercera para Chiqui. Que vaya acoso. Seguro que Aitor va a soñar con ese piloto. Va a soñar con ese morro. Vamos, vamos, vamos. Sí, David Suco. Se ha cargado todos los carteles.
Cuarta posición para el piloto Energy, que está ahí a esos 4,8, 4,7, está más o menos en esa diferencia. Así que bueno, seguimos. Quinta posición para Joseph Melian. Sexta posición para el piloto de Abu Tarda. Séptima posición para Alex. Y ojo que tenemos parada en boxes ya del piloto de Top Class, que se va a quitar ese compuesto duro tras 9 vueltas. Ojito que cerca va el piloto de Motor Friends sobre el de Abu Tarda. Va cerquísima. Va cerquísima. Madre mía, vamos a ver. Y vamos a ver ahí. Que se aprovecha muchísimo de esos rebufos. Muchísimo. Se aprovecha muchísimo. Así que vamos a ver aquí. Octava posición para Mora Frade, el piloto Salamanca. Novena para Monty, piloto de Top Class. Fijaros cómo trabaja, qué burrada, cómo trabaja ese alerón. Es la hostia, cómo trabaja. Décima posición para Crow Shadow. Ahí tenemos, ha llegado la peque de la casa. Décima posición, como decíamos, Crow Shadow. Décimo primera para Kike. Y nos vamos a cabeza de carrera, en la que Potoma, a ver, ojito, porque Chiqui ya se ha metido en esa segunda posición. Vamos a ver si podemos ver ese adelantamiento. No, hemos llegado tarde, hemos llegado tarde, no lo hemos perdido. Pero bueno, vamos a ver, aquí qué tal se les da la cosa. Ahora, el que va al acoso de Chiqui es Aitor MP. Y bueno, vuelta 10 ya, recordad. Que ahí tenemos Potoma 12 con ese compuesto blando y un poquito más de un cuarto de depósito. Segunda posición para Chiqui, que lleva un cuarto de depósito escasito y ese compuesto extra blando. Eso sí, está cuidando bastante bien los neumáticos extra blandos. ¡Epa, que se me ha ido! Perdonad. A ver, ahí, sí. En tercera posición tenemos a Aitor MP con ese compuesto blando y algo más de cuarto de depósito. Más o menos está en la situación que está Potoma. En cuarta posición tenemos al piloto de Energy, SGO, que se está alejando un poquito de ellos. Ahora mismo está a 6 segundos ya. Buenas noches, Tabunet. Muchas gracias por pasarte, grande. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quinta posición para Joseph Melian. Ahí le tenemos el piloto Redson, que vaya pelea lleva con el piloto de Motor Friends, con Alex. Otros dos pilotos que van a soñar entre ellos, ¿eh? Van a soñar entre ellos estos dos pilotos, ya os lo digo. A ver, vamos a quedarnos un poquito con ellos, porque fijaros, esto merece la pena verlo. Esto merece la pena verlo. Ahí está ese mil, buenas noches, nos dice, viendo la carrera en el transporte público. Sí, señor, pues dile a todos los que vayan en autobús, les pasas el enlace y dice, ¡epa! A todos a ponerse en el canal de Alario, que vais a ver un carrerón. Hombre, es en Aijol, es en Aijol, ya te estaba yo echando en falta. Vamos, ese, buenas noches. Nos dice buenas noches a la cabina y a la grada. A ver qué nos dice Tabunet. Estamos bien. Vamos a cenar y a espectar al caster, sí señor. Grande Tabunet, muchas gracias por pasarte. Ese Benny, vamos, vamos. Vamos, vamos a ver. Nos vamos para abajo. Séptima posición para el piloto de Abu Tarda. Ahí tenemos a Sin, que a menos de un segundo. Vale, Cross Auto para, compuesto medio para él. Octava posición ahora mismo para Mora Frades. Novena para Monty, décima para Crow Shadow y décimo primera para Kike, tras el abandono, qué pena. Bueno, seguimos, empiezan las paradas ya, ¿eh? Joseph Melian ha entrado sequísimo y Mora Frades con 10. Como hagan igualdad de estrategia, va a salir, yo creo, Mora Frades por delante de Joseph. Bueno, ahora mismo ya tenemos en primera posición a Chiqui, que se ha quitado de encima tanto a Aitor como a Potoma. Que estos dos van a entrar ahora en pelea, ¿eh? Van a entrar en pelea. Ahora tenemos al piloto de Ter y al piloto de BRT aquí dándolo todo. Fijaros, los dos igual, ¿eh? Compuesto blando y más o menos la misma gasolina. Esto es lo que me gusta. Un trabajo excepcional de los pilotos preparando este tipo de carrera. Vamos a ver, porque parece que le quiera meter el coche el piloto de BRT al piloto de Ter. Y ojito al adelantamiento en esa última curva. Impresionante, ¿eh? Ha sido impresionante. Pero vamos a ver, porque el piloto de Ter no se va a conformar con eso y va a querer devolverle la partida. A ver, porque está protegiendo el interior el piloto de BRT. Madre mía, qué carrera, qué impresionante. Sí, señor. Esto es impresionante y lo que nos hace estar a todos aquí expectantes de este carrerón. Chicos, si os parece, vamos a ver esa parada.
Vale, Abu Sin entra a boxes. Así que vamos a ver ese adelantamiento en la última curva. Madre mía, fijaros ahí cómo salía pegadísimo. Ha buscado el interior muy bien. Muy bien, ha frenado tarde. Y el interior y para adentro. Madre mía. Nada, Guate. Tú ya sabes, como siempre, agradecer muchísimo que hayas estado aquí. Grande, Guate. Mucha suerte ahora en tu carrera, tío. Luego me paso a verte. Vamos, vamos. Ahí tenemos a Héctor para... Espera, para Delo. Muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Seguimos sumando. Vamos, chicos. Bueno, vamos a ver. Primera posición ahora mismo para Chiqui, que ha retomado otra vez ese ritmazo. Ojo el ritmo que lleva. Le da igual cómo vaya. Que, ojito, ha tenido ese fallo cuando ya saltaba. Ahí lo tenemos para adentro. Vale, vale. También Aitor para adentro. Potoma sigue, Ojito que Potoma sigue. A ver, porque Kike se ha salido de pista. Una pena para él. Vamos a ver, porque Potoma sigue. Madre mía. Vamos, vamos, vamos. Ese Guate, Guate. Guate, Guate. Sí, señor. Qué grandes sois del equipo TER. Enormes. Todos, 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 todos. Qué apoyo me dais. Sois impresionantes todos. Energy, o sea, impresionante. Sí, sí, Benny, está fuertísimo. Vicio está hoy fuertísimo. Menudo piloto se han sacado de la chistera. Increíble. Bueno, seguimos a ver. De momento esa primera posición para Potoma. Segunda posición para Alex. Tercera posición para Chiqui, que todavía... Ah, vale. Chiqui ha montado compuesto duro. Ya medio depósito más o menos, Ojito, a ver, porque yo creo que, claro, va a hacer lo justito. Buenas noches, Novo. Sí, señor, no podía fallar. Qué grande ese Novo, ¿cómo estás? Vamos, Aitor, ahí le tenemos. También compuesto duro para él. Y ha echado un pelín de gasolina más que Chiqui. Vamos a ver las vueltas que dan estos dos pilotos con ese compuesto duro. En quinta posición de momento tenemos al piloto Energy. Ahí con el compuesto duro también. Vale, Potoma ha entrado. O sea, seco no. Lo siguiente. O sea, 0%. Este lo tenía medio la gasolina. Vamos, a más no poder, A más no poder. Uy, ¿qué ha pasado? Vamos a ver por qué Alex ha tenido incidente. Vamos a ver qué le ha pasado. Vamos a esperar, chicos. Madre mía. Vamos a ver si podemos verlo desde un poquito más atrás. Aquí teníamos. Y se ha ido justo al muro. Una pena porque estaba haciendo muy buena carrera, Alex. Estaba haciendo muy buena carrera. Seguimos, vamos arriba. En la que Chiqui ha montado ese compuesto duro. Y si no pasa nada, ojito, porque tiene pinta de que va a llevarse esta carrera, Es impresionante el ritmo. Ahí está ese Novo. Vamos, esos 50. ¡Qué grandes sois! ¡Pero qué grandes sois! ¡Impresionante! ¡Esos 50 chairs! ¡Qué grandes! ¡Increíble, chicos! Siempre estáis ahí a tope. ¡Vamos, vamos! Como decíamos, segunda posición para Aitor MP. Ahora mismo con ese compuesto duro. Tercera posición para el piloto Energy. Ahí compuesto duro también para él. O sea, los tres de cabeza van con compuesto duro. Eso, Potoma, que es de los que está peleando también por el podio, ha puesto compuesto medio y ha llenado hasta arriba. Porque no le cabía más. Si no, este chico echa otro depósito arriba del techo, Ya te digo. Vamos, seguimos. Quinta posición para el piloto Redson, que también ha montado compuesto duro. De momento, muy buenas. Muy bien, Jekyll. Muchas gracias por pasarte. Vamos, vamos. Que parece que ha echado... Vale, compuesto duro también. Ha copiado estrategia de los tres de arriba. Sexta posición para el piloto Sin. Vamos, vamos. Séptima posición para Alex. 88. Espérate, porque Alex se le está atragantando esa. Y vaya, vaya librada que ha tenido ahora. Vaya librada. Madre mía, vamos a verlo. Porque se ha salido ahí y ha tenido muchísima suerte. Muchísima suerte. Vamos con ese extra blando. Bueno, chicos, decir que muchísimas gracias a todos los que estáis ahí. Los que habéis dado suscripción al canal hoy también. Los que habéis dado los bits, los chairs, todas esas cosas. Parece que esté hablando de patatas fritas. Bits, chairs. Qué grandes sois. Sí, señor, siempre el apoyo que me dais ahí. Sois enormes. Octava posición para Mora Frades. Ahí le tenemos. Novena para Monty. Décima para Crow Shadow.
y 11ª para Quique. Bueno, seguimos aquí porque Chiqui está volando. Le da igual lo que le pongas. Compuesto duro, extra blando, blando, da igual. Buenas noches, Marajes. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Hay otro piloto de SGO animando a Jaime. Tenéis un este detrás. Madre mía, también, ¿eh? Y hoy estamos a tope todos. Ya te digo, ¿eh? Como dice Ezio, es bonito ver a un equipo tan unido como Energy. O sea, ya no es entre ellos, sino el apoyo que dan a todos, porque yo los he visto en otras retransmisiones, es el apoyo que le dan a siempre a los canales y todo. Da gusto, de verdad, ¿eh? Da gusto. Da gustísimo, tíos. O sea, sois la hostia. Así que bueno, y el resto de escuderías, ¿qué os pasa? Estáis muy callados. ¿Eh? Los chicos de vicio, ¿qué pasa? Vamos, vamos, ¿eh? Venga, a ver, que estáis muy callados. ¡Ese lobo rastrero! ¡Qué grande! ¡Vamos, vamos! Ahí está. Ese Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¡Vamos, vamos! Y venga, chicos, darles ánimos a vuestros pilotos. Darles ánimos a vuestros pilotos. ¿Qué pasa? ¿Que solo los de Energy animan o qué? Venga, vamos, vamos. Eso, eso. Así que vamos, vamos, sigue. Ese segunda posición, como decíamos, para el piloto de BRT. Tercera para el piloto de Energy. Que, ojito, con ese compuesto duro tendrá que entrar en la próxima. Vamos, vamos. Nos dice Litus, somos la grada azulgrana. ¡Qué grande! Vamos, vamos. Venga, va, Juanan. Vamos, vamos. Venga, anima, anima. Pero bueno, otros 100 de esos. Novo, otros. Sí, señor, ese Juanan. Vamos, vamos. Es que estáis muy callados hoy. Estáis muy callados en la grada, ¿eh? De Energy, pues mira, puedes hablar del chat con David Zuko. Creo que con David Zuko, creo que estaba en el chat también. Habla con él. Y como nos dice de Black Shadow, ¿hay porra o no hay porra? ¿Hay porra o no hay porra? Venga, vamos, ahí está ese Unity. Vamos, vamos. Venga, Rebo, revolucióname a la gente. Ahí está. Ahí tenemos a David Zuko. Mira, puedes hablar con él. Con él, escríbele por aquí. Agrégale, dale a seguir. Y le das. ¡Esa Deli Power! ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias! ¡Uy! ¡Hostia! Se acerca el tren del hype. Pero vamos a ver. Es que David Zuko acaba de regalar una suscripción de nivel 1 a Ezio Rubin. Pero bueno, pero bueno, ¿esto qué es? Esto sí, señor. Ahí tirando de talonario. Bueno, tenemos parada de Jaime. Ahí está. Y vamos a seguir. Ahí te dejo todo lo que tengo. ¡Hala! Este Gerard, muchas gracias. Vamos, estamos que lo tiramos todo. ¿Qué tal, Deli? ¿Cómo estás? Ahí nos dice, vamos a ver qué nos dice de Black Shadow. P1 para Chiqui, P2 para Aitor y P3 para Potoma. Vamos, vamos. Hombre, ya te digo, con eso te lo has ganado. Fichado, ahí, a fase de talonario. Muchas gracias, Deli, qué grande que eres. Bueno, seguimos. Que en esa primera posición, el piloto de vicio que está intratable hoy, es impresionante. Y bueno, falta algo, unos chess, falta una suscripción, porque pone que se acerca un tren del hype. A ver si lo conseguimos. Nunca he tenido un tren de esos, ¿eh? Seguimos. Segunda posición para Aitor MP. Ahí le tenemos con ese compuesto duro aguantando muy bien. Vamos, vamos. Tercera posición para Potoma 12. Cuarta posición para Sin. Ahí está el piloto de Abutarda con ese compuesto extra blando, tirando todo ahora de ritmo. Muchísimas gracias a esos 76 espectadores que tenemos ahora mismo. Sois enormes. Sois enormes todos. Vamos, vamos. Quinta posición para Jaime, el piloto Energy, que ha entrado y ha montado extra blando. Y sabéis que hemos llegado justo a la pelea del piloto de Motor Friends con el piloto de Red Zone. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Seguimos ahí! Vaya pelea llevan estos pilotos. Estos pilotos. ¡Madre mía! ¿Todos lleváis publicidad? Race Max. Otro también ahí. He visto... a ver, ¿qué más? Race Sim. ¡Madre mía! ¡Ojo la publicidad que lleváis en los coches, de patrocinadores! ¡Esto es increíble! Es increíble cómo tenéis, ¿eh?
Dice, solo por el apoyo de su equipo se merece ganar Jaime. Sí, hoy los de BRT están muy callados. Es raro en ellos, porque están muy callados. Así que, y los de TER también. Bueno, es que Wattes ha tenido que marchar, que tenía carrera. Pero bueno, seguimos. Vale, tenemos parada de Chiqui, el líder. Se ha parado en boxes a quitarse ese compuesto duro. Así que vamos a ver por qué seguimos. Así sí, ahí. Nico, como dice Nico, va a dar mucha guerra. Va a dar mucha guerra. Vamos a ver por qué ahora mismo pasa a liderar la carrera Aitor MP con ese compuesto duro que supongo que saldrá ya su última. Ahí está ese AOS. Vamos, vamos. Dice, vamos, os, asterisco, IA. Ahí, mira, ya los he revolucionado. ¿Lo veis a los de BRT? Vamos a Aitor MP. Vamos, están ya revolucionados. Es que me encanta revolucionarlos. Es que si no, luego les echo la bronca. En segunda posición tenemos a Potoma. Que ojito a la estrategia que vaya a llevar con ese compuesto medio que ha llegado. Vamos ahí. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice Celdrán? Dice Energy, fichar a ese chaval, aunque sea por preguntar tanto copón. Vamos, vamos. Tercera posición para Chiqui. Cuarta posición para Sin. Quinta posición para Jaime de Energy. Sexta posición para Joseph Melian. De momento, porque madre mía, qué pelea lleva con el de Motor Friend. Sí, Lobo, alguno ha salido ya a buscar al correcaminos. Alguno ha salido ya. Sí, señor. Vamos a. ¡Ole ese pollito! ¡Ole ese pollito! Y tenemos. Llega el tren del hype. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Este pollito tirando la casa por la ventana también? ¡Madre mía! ¡Qué grande! Sí, señor. Muchas gracias, pollito. Muchas gracias, pollito. ¡Qué grandes sois! ¡Madre mía! ¡Qué grandes sois! Sí, señor. ¡Enorme! ¡Enormes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Seguimos! como decíamos, vaya pelea llevan aquí Joseph Melian y el piloto de Motor Friends. Es increíble, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Ese copiloto loco! ¿Qué pasa, tío? Pero bueno, Yancha, ahora otros 100. Pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pero estáis que lo tiráis por la casa, por la ventana. Y nos estamos perdiendo, fijaros. ¡Qué pedazo de carrera! ¡Uy, uy, 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 uy! Un poquito chapa, chapa entre ellos. ¡Madre mía! Sí, la primera vez en el canal que me sale eso. ¡Pollito! ¡Madre mía! ¡Uy, uy, uy! Vamos a verlo, vamos a verlo. Porque Joseph Melian se ha ido por fuera de pista. Se ha ido por fuera de pista. ¡Madre mía! ¡Uf, uf, uf! A ver, por aquí. ¡Uf! Sí, se ha ido largo. Y ojito que casi se lleva el piloto de Hispania. Por suerte, no. ¡Uf! ¡Qué grandes! ¡Madre mía! A ver qué nos dice Decio. Me estoy informando. Esto de Denny tiene un pedazo de equipo en e-racing. ¡Uf! ¿Sí? Hostia, pues eso tengo que verlo yo, ¿eh? Que me quiero también meter en e-racing para retransmitir, ¿eh? ¡Ojito! ¡Ojito con eso! Lo dejo ahí. Bueno, seguimos. Ahí tenemos al piloto de TER liderando la carrera. Potoma 12 con ese compuesto medio. Vamos, vamos. Sí que tienen pasta los pilotos de SGO, dice. Vamos, vamos. Segunda posición para Chiqui con ese compuesto blando. Y casi algo más de tres cuartos de carrera. Vale, tenemos a Joseph Melian y Mora Frades que entran a boxes a quitarse ese compuesto duro. Seguimos ahí. Tercera posición para el piloto de Abutar Dasin. Cuarta posición para Jaime, ahí está. Quinta posición para Aitor MP. Sexta para Alex. Séptima, como decíamos ahora mismo, vamos a ver, para Joseph Melian que mete ese extra blando. Mora Frades todavía ahí peleándose con sus mecánicos, a ver si le llenan o no le llenan. Vamos, llena y compuesto blando. Pues no, no me ha saltado tu sub, Bernie. ¿Pero qué pasa? ¿Esto qué es? ¡Uy! No me ha saltado tu sub. Pero bueno. Pues muy mal, muy mal. Le vamos al este, le vamos a despedir, Bernie. Le vamos a despedir, Me cago en. Pues nada, muchas gracias, Bernie, de verdad. Muchísimas gracias, Perdona, que no la haya visto aquí. Pero entre que me habrá pillado en una pelea o algo, otra habrá salido ahí, no lo sé. Pero muchas gracias, Bernie. Eres muy grande, Que ya sé que tú estabas suscrito también al canal, tío. Al igual, ¿no te pone que tienes que darle al... Puede ser al... A como que... Porque tú ya estabas. Al igual tienes que darle como a recordar o algo así. Puede ser. Puede ser. Bueno, seguimos. Que me lío, que me lío.
Décimo primera posición para Kike, que no lo habíamos puesto en un ratito. Al piloto de Team Dragon, ahí le tenemos. A ver, Crow Shadow, ahí está. Ah, como dice Saktalek, sales, entras y luego te le das y te sale para poner como que te has suscrito un segundo mes o algo así. Sí, correcto. Vale, nos vamos para arriba. Primera posición para Potoma, que ojito se encuentra bandera amarilla. Alguien ha tenido algún incidente por ahí. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, uff, madre mía, qué nivel hay aquí, qué nivel. Segunda posición para Chiqui, que ya está muy cerquita de Potoma. Y vamos a ver, porque tienen un piloto por ahí doblado, que se aparta muy bien, se aparta perfectamente. Espectacular el trabajo de todos los pilotos. Tercera posición ahora mismo para el piloto Jaime. Cuarta posición para Hector MP con ese extra blando. Y a ver la diferencia, porque aquí se están jugando el podio. Ahí está Bernie. Ahora sí, vamos. Se ha suscrito con Prime y 2 meses al canal ya. Muchísimas gracias, Bernie. Enorme. Ahora sí que sí, ya decía yo que no te hubiese salido. Qué grande estáis, que lo tiráis hoy por la ventana, chicos. Estáis que lo tiráis por la ventana. Sois enormes. Sois enormes. Bueno, seguimos que me voy. Vamos a ver por qué ahora mismo está ahí. En cuarta posición se había encontrado un piloto doblado, Aitor MP. Y ojito de aquí a final de carrera, que nos quedan 8 minutos. Ese Joaquín, buenas noches, vamos, vamos. Y venga a animar a vuestros pilotos, a animarlos, que les quedan solo 8 minutos en este infierno de tierra. Vamos a ver por qué ahora mismo se ha encontrado con un poquito de tráfico también el piloto de BRT. Ahora mismo tiene al piloto de Energy delante. A ver esa última curva. Vamos, 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 vamos. Y ahí están, ojito. Piloto, perdón, piloto doblado no. Jaime, yo creo que tiene que entrar todavía. Yo creo, A ver, Unity Rodrin, sí, corrió. No sé, eso ya tiene que hablarlo con la organización, Rebo. Eso ya es cosa de ellas. Ah, vale, nos dice Davisuko, Jaime va hasta el final. Pues madre mía, qué pelea vamos a tener por el podio entre Jaime y Aitor. Increíble, increíble. Vamos a ver por qué van. Jaime va con extra blando. Aitor va con extra blando también. Y ojito, vamos a ver esto. Bueno, seguimos. En primera posición vamos a hacer un repaso desde arriba. Primera posición para Chiqui. Ahí está, sí señor, ahí le tenemos. Segunda posición para Potoma 12, que sí que va a tener que entrar en breve. Va a tener que entrar en breve. Tercera posición para Jaime. Vaya pelea lleva aquí con Aitor. Espérate, espérate, que Mills acaba de regalar una suscripción también. Madre mía, vamos a ver a quién. Al piloto de Energy, a Gerard82. Te acaban de regalar. Qué grandes sois. O sea, sois enormes. Sois enormes, chicos. Madre mía, qué locura. Madre mía, qué locura, chicos. Esto es impresionante. Es impresionante, chicos. Madre mía. Esto es increíble. Increíble, chicos. Qué trabajazo hacéis. Bueno, vamos a quedarnos que me voy. Qué pelea tenemos aquí con esto, Qué pelea tenemos aquí. Impresionante, chicos. Impresionante el trabajo que hacéis. Todos en la grada, sois increíbles. Y bueno, que sepáis que estos tres están en el cajón ahora mismo. No comeros de, no caer de vista a Potoma. Madre mía, sí, Jaime es un hueso duro. Y lo vamos a ver, lo vamos a ver aquí. Porque ahí está Aitor detrás de él, como un jabato, tirando, Ojito con esto. Qué grande, Mills. Muchísimas gracias, tío, por dar apoyo también al canal. Sois muy grandes. Ahora miré a las peleas de detrás, pero me parece que van un poquito ya separados, Me parece que van un poquito separados. Entre P1 y P2 del campeonato, ¿correcto, Nico? Vaya tela. Vaya tela, qué final. Y eso que Aitor ha sido de última hora, Ha sido piloto de última hora. Vamos, ese Ezio, qué grande es. Vamos, vamos, vamos. Y cómo nos gusta ver estas cosas. Cómo nos gusta ver estas cosas. Ojito, ojito, porque, madre mía, Aitor parece un perro de presa. Pero es que Jaime está haciendo una defensa, como dice Litus ahora. Impresionante, impresionante. Qué dos pilotos, qué
puro espectáculo. ¡Qué puro espectáculo! ¡Cómo me lo estoy gozando en esta retransmisión! ¡Ya os lo digo! ¡Ya os lo digo! ¡Y a falta de 4 minutos! ¡Impresionante! ¡Impresionante, chicos! Uf. Ahí está, muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Vamos ahí, ¿quién es? ¡Marimar Luque! ¡Muchísimas gracias! Vamos, pollito, muchísimas gracias, tío, por pasarte. ¡Grande, grande! Bueno, seguimos a falta de 4 minutazos. Y ojito, que vamos a ver ahí, porque me parece que Aitor está ya atacando en plan serio. Ojito, esta última curva. Madre mía, están zumbados. Están zumbados estos pilotos. ¡Qué adelantamiento, por favor! ¡Qué adelantamiento! ¡Impresionante! ¡Impresionante, chicos! Recordad que luego no salgáis, que luego nos vamos directos al directo de las 11, ¿eh? De Abu Tarda. Nos vamos a ir directos. Así que fijaros, vamos a ver ese adelantamiento por la pelea por la segunda posición, en la que se ha salido al exterior de la pista. Fijaros aquí, y por el exterior. ¡Madre mía! ¡Qué pasada de adelantamiento! ¡Impresionante, chicos! Ante todo, limpieza de ambos pilotos en esas peleas que llevaban, y que nos van a dar unos 3 minutos impresionantes. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía, qué grande! ¡Vamos, ese Alastor grandísimo! ¡Qué lujo de batalla, como dice Nico! ¡Impresionante los dos pilotos! Bueno, vamos a hacer un repasín, ¿vale? Primera posición para Chiqui, segunda para Aitor, tercera para Jaime, cuarta para Potoma 12. Ahí lo tenemos, estas 4 posiciones están ahí. Quinta posición para el piloto de Sin, de Abu Tarda. Sexta posición para Alex. Séptima posición para Melian, Joseph Melian 88, el piloto de Redson, que ha hecho ahí esa última parada. Octava posición para el piloto de Top Class, Monty. Ahí le tenéis, esas llantas doradas. Muy guapa esa decoración también. Novena posición para Mora Frades, el piloto de Salamanca. Décima posición para Crowsado, el piloto Hispania. Y, uff, Quique, decimoprimera posición, que no se le está dando muy bien este circuito, la verdad. Madre mía, a ver qué nos dice. A ver qué nos dicen por aquí. Nos vamos a ir porque estos dos pilotos, vaya carrera que están echando. Vaya carrera que están echando. Nos vamos para arriba a ver qué decía por ahí Nico. Nico había dicho algo, me parece, que ha sido. Qué lujo de batalla. Luego estaban por ahí. Luego David Suco, gran adelantamiento. Sí señor, nos dice David Suco. A ver qué nos dice Nico. Buen Aitor, con gran limpieza. Y Jaime brillante, ya os te digo. Jaime ha estado, qué nos dice por ahí Joaquín. A ver, Jaime ha estado limpio dejando el espacio. Es que ha sido muy bien ambos pilotos. Impresionante. Ha sido impresionante. Vamos, vamos, luego chicos, leo porque aquí vamos a ver, porque Chiqui en esa primera posición, tirando de DRS como un animal, vaya carrera, se ha marcado el piloto de Vicio GT. Impresionante desde la clasificación hasta ahora, chicos. O sea, increíble. Esa segunda posición para el piloto de BRT, Blacktor Racing Team. Madre mía, qué carrera también se está marcando. Tercera posición para el piloto Energy también. Ojito la carrera que se ha marcado Jaime, impresionante. Ha sido casi tan buena como la grada, ¿verdad, chicos, de Energy? Cuarta posición para Potoma 12. Quinta posición para el piloto Abu Tarda Sin. Sexta posición para Alex 88. Séptima posición para Joseph Melian. Octava posición para Monty. Novena posición para Mora Frades. Décima para Crow Shadow. Y décimo primera para Quique. Ahí está. Soy de Energy, pero buen adelantamiento de Aitor. Jaime siempre cumple, ya te digo. Es impresionante también. Así que vamos a ver por qué. Vale, le va a quedar una vuelta más a Chiqui. Sí, a ver, vamos a quedarnos con él. Vamos a quedarnos aquí con él, porque va a tener que hacer una última vuelta, chicos. Segunda posición para Aitor MP, que madre mía, vaya carrera también que se ha marcado. Y vamos a ver, porque no sé si va a tener que dar una última vuelta. 3, 2, 1. Sí, va a tener que dar una última vuelta. Justito, justito. Sí, señor. El que no va a tener que dar otra vuelta va a ser el piloto de Energy, que ya se puede relajar. Cuarta posición para Potoma 12. Carrerón también de la escudería Ter.
impresionante. Quinta posición va a ser para Abusin. Vamos a quedarnos con él en la entrada a meta. Ahí está, como dice David Suco. Gran carrera, sí señor. Es Nico. Alan es muy grande, amigo. Qué va, yo hago lo que se puede, ya lo sabéis. Sexta posición va a ser para Melian88, el piloto de Redson. Ahí está, vamos, vamos. Ese Juanan tremendo, chiqui. Impresionante esa carrera. Ahí le tenemos entrando por meta. Vamos, vamos, ahí Ezio tirando la casa por la ventana. Ahí está, séptima posición va a ser para Alex. Vale, perdón que me he perdido la entrada. Vamos a ver, aquí le tenemos a Chiqui. Esa entrada, perdonarme, perdonarme. Se me fue, disculpad. Segunda posición para Aitor MP. Madre mía, vaya carrerón de Chiqui, de Aitor y de Jaime. Impresionante. Esto ha sido, chicos, lo que no hay, ¿eh? Ha sido increíble. Así que vamos rápido. Os voy a poner muy rápido el resultado final, ¿vale? Y enseguida hacemos raid al canal de Abutarda, que va a empezar ya la sala de las 11. No la podéis perder, que son unos pedazos de caster de la hostia también, ¿eh? Son increíbles. Así que, chicos, fijaros. Primera posición para Chiqui, el piloto de vicio, que ha estado impresionante hoy. Segunda posición para Aitor MP. Tercera posición para el piloto de Energy, Jaime. Cuarta para el piloto de Ter, Potoma 12. Quinta posición para Sin. Sexta posición para Joseph Melian 88. Séptima para Motor Friends, Alex 88. Octava posición para el piloto Top Class, Monty. Novena posición para Morafrades 32. Décima posición para el piloto de Hispania, Crow Shadow. Y décimo primera posición para Quique. Bueno, chicos, sabéis que nos vamos a ir de raid al canal de Abutarda. Lo dicho, estoy harto de decirlo. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí conmigo. O sea, ha sido impresionante, ya os lo digo. Gran trabajo que hacéis todos en la grada, ese apoyo que me dais siempre, chicos. Así que, lo dicho, un verdadero placer, un verdadero placer. Os dejo con un poquito de música y nos vamos al directo de Abutarda. ¡No os lo perdáis! ¡Vamos! Have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Hola chicos, estoy aquí de nuevo. Darme un momento porque todavía no han empezado la retransmisión en Abutarda. No han empezado, les quedará nada para... No os mováis, que yo os hago directamente... Yo os hago directamente el enlace. O sea, os pongo ahí el cartel publicitario. Pero no os mováis, porfa, no os mováis. Chicos, chicas, ¿qué os ha parecido? Esa Soto que no te había visto por ahí. Muchas gracias, de verdad, no te había visto... Grande, grande, vamos, es que estaba ahí y no os había visto. Es que estaba con la esta. Nada, chicos, estoy pendiente porque debe de empezar ahora mismo la sala, ¿eh? Darme un momento que voy a hacer una consulta interna. Vamos a ver, pero en principio todo iba a ir por aquí. Voy a ver, darme un momento. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Porque no creo que haya
habido algún problema. Creo que no, porque no me lo ha notificado. Pero bueno, estamos ya pidiendo información. Ah, mira, como dice Kiel, el que se mueva pierde. Mira el otro Davisuko, jugamos al 1, 2, 3, pica pared. Ah, qué bueno. Ay, qué bueno. A ver, darme un momento que estamos ya. A ver. Que me voy para allá. Vale, ahora sí que está, ahora sí que está. Así que chicos, lo dicho, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. A ver, espérate, porque no me ha salido bien el nombre. Ay, los nervios de última hora. Vamos, vamos. Aquí. Oh, no me deja, ¿por qué? Ah, vale, ahora sí que me sale. Así que chicos, nos despedimos y nos vamos al canal de Abutarda con este musicón.